Señoría, consideramos que tomamos medidas adecuadas para una caza sostenible y movernos entre los distintos impulsos que tiene, los contrarios a la caza, la necesidad de regular la extensión de la fauna salvaje para evitar pues, los daños que producen cultivos, el ámbito del tráfico, y luego todo lo hacemos salvaguardando la caza como actividad económicamente muy importante para Castilla y León y, desde luego, para el control de las especies. Para un turno de réplica, el señor Delgado Palacios. Muchas gracias, señor consejero. Usted sabe que la caza genera en este país casi 6.475 millones de euros, más o menos la estimación. Crea 180.000 puestos de trabajo. Desde luego, en Castilla y León genera y tiene casi 150.000 federados o gente que realiza actividades cinegéticas. Y desde luego, pues es un foco importante de ingresos. No sé lo que me va a dar tiempo en estos pocos minutos para desarrollar toda esta cuestión, pero hay que decirle que ya hemos llegado el año pasado a 2.367 accidentes provocados por animales. 68% de todas las intervenciones de la Guardia Civil están relacionadas con atropellos animales por razones de caza. Hay que decir que las carreteras del Estado tienen un 38% en ese sector de accidentes. Las carreteras de la Junta de Castellón un 45%, las carreteras de la Diputación más o menos un 15% y las carreteras municipales un 1%. Desde luego, la siniestrabilidad es cada vez más grande y desde luego da miedo a veces a ir por la carretera, sobre todo al amanecer o al anochecer, como usted bien sabe, porque uno ya por las carreteras de Castellón, la verdad que pone en peligro la vida propia, la de sus hijos y de los familiares que van en el coche. Desde luego es curioso cómo incluso el subdelegado del Gobierno en Burgos, el señor Roberto Saiz, curiosamente, urge a implementar medidas a la Junta de Castilla y León para evitar estos accidentes. Curiosamente, lo dice el subdelegado del Gobierno, donde, sin ir más lejos, el otro día la Nacional 1, en el kilómetro 210, vimos cómo se atravesaban los corzos, en fin, con total impunidad, en una carretera nacional que sabe usted que tiene vallas laterales o como hace poco en Milagros, por ejemplo, atropellaron a un lobo. Es increíble a veces la dejadez y el peligro manifiesto en la que estamos, digamos, inmersos los ciudadanos de Castilla y León. Tenemos que hacer algo. No podemos ser, la provincia de Burgos, usted sabe que es la mayor, la principal provincia donde padecemos y sufrimos estos accidentes de tráfico. Desde luego, tenemos que garantizar esa caza sostenible. Es fundamental para los ingresos de nuestros municipios, para desarrollar esa actividad deportiva. Solo la tercera federación, usted lo sabe, después del fútbol y el baloncesto, de número de federados, y tenemos que seguir mantenimiento con esa libertad, pero también, desde luego, aplicando aquellas medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad. Los corzos ya es una plaga pero absoluta. De los accidentes del último año, señor Delgado, tiene que terminar. Hay que recordar que 1.639 fueron por corzos, 509 por jabalíes. Fíjese usted que estamos ante, desde luego, unas medidas que no es normal. Nosotros ya presentamos el 28 de enero una PNL al respecto para firmar convenios, tomar medidas. Esperemos que la Junta así lo haga porque es por el bien de todos. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señoría. Comparto con usted y compartimos con usted la preocupación por los accidentes derivados de la invasión de animales, que no solo son de animales salvajes, también de animales de ganadería, caballos, etcétera. No solo todo es fauna salvaje. Y comparto con usted la idea de la importancia que tiene la caza. No es que vayamos a actuar, es que estamos actuando. ¿Estamos actuando cómo? En el marco de lo que es. Como todo el mundo sabe, la caza es propiedad, es titularidad de los titulares cinegéticos de los terrenos. La caza no es de la Junta de Castilla y León, que puede controlar, regular y cazar a su antojo. Solo el 8% de las zonas de caza son reservas, titularidad de la Junta de Castilla y León, donde sí actuamos de oficio y porque es nuestra la caza. Pero el resto de los lugares cinegéticos son de las juntas de vecinales y otras entidades y organismos que son propietarios cinegéticos. Y nosotros lo que hacemos en la Junta de Castilla y León es determinar los cupos de caza para que sea un recurso administrado de forma ordenada y ahora lo que estamos haciendo es flexibilizar los requisitos para que se cace más, porque es cierto que hay una sobrepoblación tanto de corzo como de ciervo como de jabalí. Y lo hemos hecho. Sabe usted perfectamente que la orden de caza que está vigente y que termina ahora en julio del año 2018 y sustituiremos por otra, establece
el multiplicar por dos las carnicerías colectivas, tanto los ganchos como, como las monterías, de esas tres especies de ungulados. Pueden cazarse de forma muy fácil, muy sencilla. Hemos sustituido en las cacerías colectivas las autorizaciones por mera comunicación. Es decir, tomamos todas las medidas máximas de flexibilización de la actividad de caza. Porque la actividad de la caza, efectivamente, es un recurso económico, pero es también un recurso regulador de la población. Pero la Junta de Castilla y León no puede entrar a regular una propiedad de los territorios cinegéticos más allá de lo que es razonable y equilibrado. Por tanto, protegemos la caza. Sabe que ha habido manifestaciones de los cazadores reivindicando su papel, a los que nosotros amparamos y desde luego protegemos y reconocemos el trabajo, porque allí donde hay caza, allí hay regulación de la población cinegética. En cuanto al tema de las carreteras, nosotros nos preocupamos en las evaluaciones de impacto ambiental, tenemos muy especialmente considerado los pasos de fauna de las infraestructuras para que no atraviesen las carreteras, sino que tengan unos pasos cinegéticos y eviten la entrada en las calzadas. Hacemos en nuestras carreteras señalizaciones específicas de caza, pero repito, el titular del predio cinegético es el que tiene que controlar la especie. Y nosotros lo que hacemos es facilitar que ese control se produzca. Por lo tanto, esa preocupación existe y no es que tengamos que trabajar. Estamos trabajando duramente en ello para reducir la población de la fauna salvaje.